Recuerda, ante todo, usar tapabocas, porque uno no se quiere contagiar de esos malos comentarios. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Gabriel Beltrán y bienvenidos sean a un nuevo video. En el video del día de hoy, como dice allá abajo en el título, tratará sobre una video reacción, una de muchas, porque saben que yo hago muchas video reacciones, yo hago demasiadas y es porque me gusta, me fascina. Y en este caso es a una artista a la cual admiro mucho. Ya saben quién es. Rosalía. Tengo dos videos dedicados a ella. Uno de 30 minutos. O sea, ¿qué te puedo decir? Esta canción fue muy esperada. Bueno, ni si. Es que yo ni si. O sea, sí me había enterado, pero no había investigado. Ya anunció y en sus historias de Instagram. Bueno, puso un pedazo de la canción y se puso a cantarla. Y yo, con Travis Scott. Ya ellos habían hecho una colaboración, la cual es esta que está aquí, esta joyita es lo mejor, créanme. Y díganme cuando entra Rosalía, no, se las recomiendo, vayan a escucharla si no la han escuchado. Imagínate tú cómo Kylie se va a vacilar esta música, imagínate tú. Sin más nada que decir, comencemos. Yo creo que ya todos aquí conocen quién es Rosalía y también conocen quién es Travis. Ah, también te quiero decir que si eres nuevo o nueva por aquí por mi canal, te invito a que te suscribas, a que actives las notificaciones y bueno, les me gusta este video. Y también si quieres me puedes seguir por mis redes sociales, te las estaré dejando en primer comentario, ¿sabes? Aquí, bueno, anda, o suscríbete, dale, yo espero. ¿Ya? Bueno, gracias. Me pongo mi tapaboca porque hay muchos virus por allí. Y tú eres uno de ellos. Recuerden. Busquen sus audífonos. Recuerda que aquí vamos a analizar el video, los outfits, la letra, y las tomas, las escenas y todo, 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 todo. Así que Rosalía y Travis, agárrense porque llegó Gabriel, el analista. El video ya cuenta con 497.902 visualizaciones y tiene 187.995 me gusta. Va bien porque el video se estrenó hace 2 horas. O sea, buenas vistas, buenos me gusta. Yo creo que esto va a ser un hit, un temazo. O sea, esto va a ser un boom. Lo presiento. El video, la canción se titula TKN. Cosa de familia no la tienes que escuchar. Lo capo con lo capo y yo soy la mamá. Los secretos solo con quien puedas confiar. Más te vale no romper la muerta. Hay niveles para todo en esta vía. No jodemos con personas desconocidas. Ni un amigo nuevo ni una haría. Ni un amigo nuevo ni una haría. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Ni un amigo nuevo ni una haría. ¿De qué? Ni un amigo nuevo, ni una haría. Asume la cara, gafas no es. Esto no dispara, la vacía. Vivía, vivía, noche vista. Mi mando está duro, dinamita. Tatúa de pie hasta la nuca. Vestía de negro como Kika. Vivía, vivía, noche vista. Mi mando está duro, dinamita. Leche con azúcar. Ella tiene mentira, brazuca. Esa mami es una G. She got hips, I got a grip for. A lot of ass, don't need to have more. I know it's sweet, I like that. I got word that it's wet, well let's drown. Toot it up, back it up, slap it down. Don't say a word of what you heard from when I came around. You get it fresh, you get this work right when you come in town. Need you right here. Know you the queen of giving ideas. No, my new friends don't bring the hype here. No, you got problems, but it's not fair. Cosa de familia no la tienes que escuchar. Los capos con los capos y yo soy la mamá.
Los secretos solo con quien puedo confiar. Más te vale no romper la muerta. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Ni un amigo nuevo ni una haría. La Rosalía. Ni un amigo nuevo ni una haría. Me fascinó, me gustó mucho, me encantó, estoy satisfecho, no, yo nunca estoy satisfecho, Rosalía, necesito más. Bueno, comienza lo bueno. A ver, el video está producido por Canadá, por lo que veo aquí, al igual el de, no sé si fue Malamente o Pienso en tu mirada. Malamente, pienso en tu mirada clava una bala en el pecho. El video dura 2 minutos con 54 segundos. Ya saben que esto es como que algo que es muy normal en Rosalía. O sea, sus videos no pasan de 3 minutos con tanto. Bueno, a menos Boda de El Mal Querer. Aquí vemos a una bebé. Una bebé que está en la, al comienzo, al principio de la canción. Vemos a una niña muy preciosa de edad. Es de acordita y tiene cadenas de oro, diamantes. Bueno, camas, vemos niños. Y esa niña se parece a Rosalía, ella. Todavía no sé el significado del video como tal, ok, lo estoy viendo por primera vez. Pero veo niños, dice familia. Me gustó mucho eso, que ella... Ella nos sorprende con toda mierda, marico, nos sorprende con todo, huevón. Ahora, baila con niños, o sea, la coreografía, ella con niños, bailarines, niños, o sea, marico, un día, bueno, hizo que Travis cantara en Scott. Hizo que Travis cantara en Scott. Rosalía hizo que Travis cantara en español. Imagínate tú, que tu primera lengua sea el inglés. Y Rosalía te diga: yo quiero que tú cantes conmigo en español. Vas a hacerlo. ¿Qué hacen esos niños montados allá arriba? ¿Cómo coño se montaron ellos? Pues los videos de Rosalía siempre son misteriosos, ¿sabes? O sea, aquí tendría que pasar, no sé, más un día analizando el video, un día entero, analizándolo pedacito por pedacito. La familia, ¿ok? ¿Qué quiere transmitir con ese video? No, déjeme volver. Yo me voy a poner esto y bueno. Las uñas, vean las uñas. Leche con azúcar. Ella tiene medida brazuca. Esa mami es una. Una dona, o sea, hay una dona así. ¿Hambre? ¿Tienen hambre? Una paloma. Una paloma. Una paloma muerta, marico. ¿Brujería? Un carajito viéndolo por allá escondido. Dejaron los zapatos afuera, o sea, todos se quitaron los zapatos. Está bien. Por eso es que yo digo, la gente en los comentarios dice, ¿por qué tan corta la canción? Rosalía, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, tú vienes, nos enciendes y ya, te vas. Te vas. Algo que quiero destacar es que... ¿Qué? ¿Qué iba a decir yo? No sé, se me olvidó. Director. Rosalía, ¿cuántos niños quieres? Rosalía, sí. Nadie, absolutamente nadie, de panga. Nadie. Travis Scott. ¿Qué se significará la leche? ¿Y qué es el azúcar? Porque no se hagan. Todos los artistas o la mayoría en sus videos lanzan mensajes, sean mensajes subliminales. O sea, toda vaina ahí tiene su significado. Así que aquí estoy yo para
descifrarlo. Pero leche con azúcar, ¿qué es la leche? ¿Qué es el azúcar? Puedo pensar mal, pero no quiero pensar mal, ¿sabes? Un amigo nuevo, ni una herida. Eso es lo que me... Y yo estoy pensando que decía, ni un amigo nuevo, ni lo haría. Comenzamos mal, marico, o sea. Yo me voy, yo me voy. ¿Por qué eres así, Rosalía? Necesito que dejes la letra de la canción abajo, en el primer comentario o en la descripción del video. Porque, no, o sea, aquí donde estoy, estoy perdido, o sea, no sé. Te toca hablar claro. Yo no te entiendo, mami. No te entiendo a la primera. Yo a ti no te entiendo. O sea, yo tengo que escuchar la canción 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, muchísimas veces. Y aún así no entiendo. Lo que entendí fue leche con azúcar. Leche con azúcar. Bueno, yo comía mucha leche con azúcar de pequeño y mi mamá y mi abuela me vivían escondiendo la leche con azúcar porque yo me la comía. O sea, eso era que yo me paraba en las madrugadas a agarrar un vasito, le echaba leche y le echaba azúcar. Para mí que ellos están recordando eso de pequeño cuando comían leche con azúcar. Lo que no me gusta es que después vienen otras personas. Yo sé que no lo hacen a mal. Vienen esas páginas que hay aquí en YouTube, esos canales donde... Lo que hacen es... Coño, pero estoy grabando. Esos canales lo que hacen es subir los videos, pero en letra. O lo traducen al español, o en letra, en fin. Una traducción, pero en letra. Y se confunden, porque ya he visto videos de esos canales que le dedican a Rosalía y dicen cosas que no son. Yo sé, los entiendo, porque me pasó y me pasa. No son los únicos que no las entienden. Yo tampoco la entiendo. Al Travis le entendí fue leche con azúcar. Esto yo, me pasó lo mismo. Aquí, miren, Rosalía, BBS, BBS, Dolce Vita. El mambo está duro, dinamita. Pero yo, BBS, BBS, Dolce Vita. Bueno, no me quejo por el confinamiento, no me quejo. Pero yo necesito perrear esta canción, por favor, déjenme perrearla. Yo necesito perrear en una discoteca con mis amistades. Necesito mover este esqueleto, este culito, este pipicito. Marica, necesito salir de aquí a perrear esta canción, huevón. No es igual tú perrearla aquí en la casa, en la sala, en la cocina, en el cuarto, en el baño. Hay que tú la perrees en una discoteca, en un club así sabrosísimo que, no joda, tú le das todo así como que te mueve como que si fuera el fin del mundo, como que si no hubiese otro mañana. Tú dejas todo en esa pista de baile y si no lo dejas, yo hago que tú lo dejes. Bueno, más bien agradece, Gabriel, agradece que nuestra diosa Rosalía nos está dando musiquita para no pasarla mal en la cuarentena. Me gusta la persona que la viste. O sea, y la coreógrafa, no me sé el nombre de ella, pero por aquí le estaré dejando una foto. Uf, esa tipa, yo dije, yo tengo que contratarla algún día para que ella también sea mi coreógrafa. Marico, esa tipa es arrechísima. Ella es la coreógrafa de los artistas. Si ustedes saben algún significado, si se les viene a la mente, si ustedes dicen como que wow, pero... O sea, escríbanlo aquí en los comentarios qué significa para ustedes este video. ¿Qué les da? ¿Qué les transmite? A mí me transmite... O sea, me da el reflejo de una mamá luchona, ¿sabes? Una mamá que no sé, o sea, que se va con su bebé. Bueno, la coreografía, excelente. La vestimenta, preciosa esa vestimenta. Por eso es que... Yo siento que Rosalía es una artista tan completa y tan capaz de todo. Mira, en este género le quedó perfecto. O sea, ella puede irse a cualquier género en la música. Parece que lo hace excelente. ¿Cómo lo hace? O sea, Rosalía, dame tu secreto, huevón. O sea, yo... ¿Te imaginas algún día? A mí me encantaría algún día grabar con Rosalía. No me importa. Así sea yo ser el modelo del video, o sea, dame que yo te bailo, yo hago lo que tú me digas y lo que tú me pidas. Así sea yo quedarme así en una esquina en un video por un segundo, así. Un segundo, grabé con Rosalía. Ese día me lo voy a tapar, tú vas a ver. Capaz si entendiera la letra, o sea, si la entendiera,
supiera qué significa. Esta verga parece el conjuro, ¿sabes? Si yo llego a conseguir el precio, si llego a conseguirlo, el precio de cada prenda, como cuando lo, o sea, como cuando lo coloqué en el video de Yo por ti, tú por mí, que aquí se los estaré dejando. Si no han visto mi video, vayan a verlo, se los recomiendo. Está excelente, mira, ahí hablé de todo. Marico, yo extraño eso, o sea, hablé tanto. Y también te recomiendo mi video de, que le dediqué también a Rosalía, de Apale. Por aquí te lo estaré dejando. Ve, dale clic por aquí arriba, mira, por aquí. Dale. Por aquí. Coño. Por aquí. Por aquí. Dale, aquí te estaré dejando mi video. Anda, la huevo de abrazo. Me gustó mucho el video, ¿sabes? Me sorprendió. Siempre me sorprende. Siempre me sorprende, Rosalía. Me encantó. Y si lo escuchas con estos audífonos, que te... Marico, con audífonos te teletransporta, ¿sabes? Recuerda que ni un amigo nuevo, ni una herida. O sea, esa frase sí la puedo entender. Ni un amigo nuevo, ni una herida. Es porque normalmente cuando uno hace amistades nuevas, muchas veces nos fallan, ¿sabes? Nos fallan. Eso duele. O sea, la traición. Me traicionaste. Me traicionaste. Tú no me puedes traicionar a mí. Tú no me estás viendo. Mírame, mírame, mírame. Mira esto, mira, mírame. ¿Vas a traicionarme, marico? O sea, no lo hagas. Cuando vayas a Starbucks, o a McDonald's, o simplemente a tu cafetería preferida, o a una panadería, tú le dices, por favor, me das... leche con azúcar. Gracias. Un amigo no haría. ¿Sabes algo? Ya viendo el video desde esta perspectiva, o sea, desde aquí ya estoy viendo mejor. El video trata más que todo como de la, de como de esa hermandad, como de esa confianza, como, o sea, a mí me da eso, me da esa sensación. Ok, aquí dice, los secretos son los con quien puedas confiar. O sea, tú no le cuentas tus cosas personales o un secreto a cualquiera, ¿o sí? ¿A quién se lo cuentas? Dime, ¿a quién? A con una persona que le tengas mucha confianza. ¿Ves? Nos jodemos con personas desconocidas. Eso es verdad, nos jodemos con personas desconocidas. O sea, nos jodemos con personas desconocidas. Cuando usted vaya a una discoteca, va a decir esto. Usted viene y le dice, por favor, DJ, ponme la de Rosalía con Travis Scott, por favor. ¿Cuál? This kind of room. No, esa no. La de... ¿Te caen, huevón? Y tú llegas así con tus amistades, así. Usted se sienta... ¿Qué te vas a presentar? Usted se para. Claro, aquí no me puedo parar. Usted llega así con su pinta, huevón. Usted llega nomás a rechope. Y con tu tapabocas, porque si vas a rumbear, usted tapabocas. Un amigo nuevo, una guía. Usted la tiene que apagar. Un amigo nuevo, una guía. Toma. Y usted va a ir así. Un amigo nuevo, una guía. Esa cosa así. ¿Sabes? Este ha sido mi mejor amigo en toda la cuarentena. Esta cosa. Esto es un bafle, una cornetica. O sea, ustedes no saben cómo yo he disfrutado. Mira, me ha visto en mis momentos muy íntimos, porque yo me lo llevo para el baño. Me ha visto en mis momentos bajos, o sea, tristes, donde yo estoy en la cama lanzado, llorando, deprimido. Él me pone mi canción y está allí conmigo. Me ha visto en mis momentos felices como este, que estoy perreando. Si yo me pudiera casar con alguien, me casara con mi cornetica. O sea, yo me casara con esto, sí me casara. Usted va para la discoteca y usted se lleva su teléfono y tiene que bailar. Usted está bailando. Mi amigo no me haría. Vivía,
Leche con azúcar. Me siento un TikToker, manito. Need you right here. Know you the queen of giving ideas. Know my new friends don't bring the hype here. Know you got problems, but it's not fair. Cosa de familia no la tiene que escuchar. Lo capo con lo capo y yo soy la mamá. Lo secreto solo con quien puedo confiar. Más te vale no romper la muerta. Take it, take it, take it, take it. Ni un amigo nuevo, ni una haría. Bueno, sí, gente, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya parecido entretenido, que se hayan, o sea, que hayan disfrutado, ¿sabes? Porque más que para mí, este video lo hago para mis espectadores o los que me estén viendo o mis suscriptores. Porque yo solo no me puedo quedar con esto. O sea, con estos pensamientos, así ustedes digan, Gabriel, ¿tú no piensas? Sí, pienso, ¿sabes? Sí, pienso. Lo quiero compartir, o sea, esto que ustedes ven, yo lo quiero compartir, yo no me puedo quedar con esto, no puedo ser egoísta, ¿sabes? No puedo ser egoísta, no puedo, tengo que compartirlo con el mundo, sí, que el mundo me vea, que el mundo sepa quién es Gabriel Beltrán, no jodas. Bueno, sí, no tengo nada que decir, te dejaré el video Tecan, ellos dicen Tecan, 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 espero lo esté pronunciando muy bien, si no, mami Rosalía, regáñame. Tecan, te estaré dejando el video para que lo puedas ver aquí por la i. También te lo estaré dejando en las pantallas finales de este video. Y también... Y ya. Si quieres, suscríbete a este canal. Recuerda que si tú te suscribes, mira, no vas a aburrirte más. Tú no te vas a aburrir. Tú te suscribes a mi canal y activas las notificaciones y no te vas a aburrir. Te lo prometo. Así sea, así sea, te saco una risa. Tú te vas a reír. Marico, a veces yo pienso que yo debería ser comediante. Bueno, solo yo me creo que yo doy risa. Pero es que en el grupo de mis amistades siempre yo era el payasito. Siempre yo decía, ah, y se reían. Y yo, pero ¿qué fue? Yo me voy, pero antes de irme, por favor, ¿me puedes colocar la canción Tecan? Es la que dice leche con azúcar. Gracias. Cosa de familia no la tienes que escuchar. Lo que poco lo capo y yo soy la mamá. Lo secreto solo con quien pueda confiar. Más te vale no romper la meta. Hay nieve para todo en esta vía. Nos jodemos con personas desconocidas. Y un amigo nuevo en una haría. Ya, chao. Y un amigo chao. Nuevo en una haría. Chao. 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 Hay niveles para todo en esta vida. Nos jodemos con personas desconocidas. Ni un amigo nuevo, ni una haría. Ni un amigo nuevo, ni una haría. Está inspirada en reggaetón, en el reggaetón más clásico, más antiguo. Y es una canción que, bueno, la letra para mí cuando empecé a escribir tenía que ver con la imagen de un artista que muchas veces está acompañado. La imagen de la familia, del clan, de la protección, del entourage, ¿no? Que muchas veces está, que rodea al artista, y a partir de ahí, pues todas las líneas para mí partieron de esa imagen. Está inspirada. Pues me acuerdo que era enero de 2019 y yo estaba en Los Hills, en Los Ángeles. Me acuerdo que me alquilé una casa donde me monté un estudio. Y estaba yo ahí trabajando, haciendo música, abrí un beat de DJ Nelson, que me gusta mucho, yo soy fan de DJ Nelson. Entonces me puse a escribir, me acuerdo que escribí lo que viene siendo Tekken, y me acuerdo que Travis vino al estudio, le enseñé más de una idea, pero lo que más le gustó fue Tekken. Y entonces
pues él se escribió también su verso y, vamos, ha sido un proceso muy largo de estar trabajando la producción durante meses y meses y meses, dejando ir la canción, luego volviendo a ella, en fin, y también pues colaborando con otros productores como Sky, El Guincho, Tiny, en fin, ha sido un proceso largo, pero yo siento que ha valido la pena y que se siente muy bien. Pues en el estudio estuvimos ahí pues de risas, enseñándonos música, nos lo pasamos muy bien, la verdad. Y me encantó ver cómo él trabaja como, él se graba a sí mismo, él se compea sus vocals, él produce, como que él tiene mucho talento, él es una persona, es un musicazo. Ni un amigo nuevo, ni una haría. Un amigo nuevo, ni una haría. Cosa de familia no la tienes que escuchar. Lo que poco, lo que... Cosa de familia no la tienes que escuchar. Lo que conocí.